Señor, abre mis labios. Cristo que se nos ha manifestado, venid, adoremosle. A Cristo que se nos ha manifestado, venid, adoremosle. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. A Cristo que se nos ha manifestado, venid, adoremosle. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos. Su pueblo y ovejas de su rebaño. A Cristo que se nos ha manifestado, venid, adoremosle. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. A Cristo que se nos ha manifestado, venid, adorémosle. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Siempre por los siglos de los siglos. Proclamamos, Señor, tu misericordia. Y de noche tu fidelidad. Es el pueblo dar gracias al Señor y pagar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia. Sobre arpegios de cielo.
sarà come un seno del Libano. L'altare della casa del Signore, crescerà nei nostri occhi e nostro Dio. E la vecchia seguirà l'anno frutto, e saranno salvi promosso. Farà proclamare che il Signore è giusto, che la maità. Gloria al Padre e al Hijo e all'Espirito Santo, come era in principio, ora e sempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la mañana proclamamos, Señor, tu misericordia, y de noche tu dad gloria a nuestro Dios. Escucha, cielos, y hablaré. Oye, tierra, los dichos de mi boca. Descienda como lluvia mi doctrina. Destile como rocío mi palabra. Como yo misma sobre la hierba, como sereno sobre el césped. Voy a proclamar el nombre del Señor, dan gloria a nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas, sus caminos son justos. Es un Dios fiel sin maldad, es justo y degenerados se portaron mal con él, generación malvada y pervertida. Así le palas al Señor, pueblo necio e insensato. No es el culpable y tu creador, el que te hizo y te constituyó. Acuérdate de los días remotos, considera las edades pretéritas. Pregunta a tu madre y te lo contará, a tus ancianos y te lo dirá. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán, pasando las fronteras de las naciones, según el número de los hijos de Dios. La porción del Señor fue su pueblo, Jacob fue la parte de su heredad. Lo encontró en una tierra desierta, en una soledad poblada de aullidos. Como era en el principio, ahora y siempre, por
perseguir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el humano para darle poder? Sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo tus pies. Rebaños de ovejas y toros, hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que cazan sendas por las aguas. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. La sabiduría es un reflejo de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios, una imagen de su bondad. Aun siendo sola, lo puede todo, sin salir de sí misma, todo lo renueva. En todas las edades entra en las almas santas y forma en ellas amigos de Dios y profetas. Se postrarán ante él todos los reyes. Todos los pueblos le servirán. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Santidad
presencia, en su presencia todos nuestros días. Mira, mi niño te llamarán profeta del Altísimo, porque vas delante del Señor a preparar sus caminos. Glorifiquemos a Cristo, imagen del Dios verdadero, y digámosle con fe: Cristo, Hijo de Dios, escúchanos. Cristo, Hijo de Dios, escúchanos. Hijo de Dios, que nos has manifestado el amor del Padre, haz que los hombres puedan descubrir en nuestro amor fraterno el amor con que Dios nos ama. Cristo, Hijo de Dios, escúchanos. Tú que te has revelado como Señor de la vida, danos parte en la plenitud de tu vida divina. Cristo, Hijo de Dios, escúchanos. Haz que reproduzcamos siempre tu muerte en nuestros cuerpos, para que en nuestro vivir se manifieste también tu vida. Cristo, Hijo de Dios, escúchanos. Ilumina nuestros corazones con tu luz, para que a través de nosotros resplandezca la gloria de Dios. Cristo, Hijo de Dios, escúchanos. Como Jesucristo, también nosotros somos hijos de Dios, por eso con Él nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, que por medio de tu Hijo has transformado a la humanidad en una nueva criatura, concédenos por tu gracia participar siempre de la naturaleza divina de aquel que ha llevado hasta ti nuestra naturaleza humana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Oh Santísima, Santísima,
te esperamos. Ora, ora pro nobis. Salve Madre Santa, Virgen Madre del Rey. Oremos, Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna. Concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre en el seno de la Virgen María, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta la casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Celebramos esta Santa Misa en el cuarto día del jubileo circular de las 40 horas con el que concluimos esta gracia especial en esta casita sagrada para todos los que participamos adorando al Santísimo Sacramento en este año de la misericordia. Se unen a nuestra plegaria y oración los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde California y el Bajío piden, oramos por ellos y piden también a la Santísima Virgen su intercesión. Hermanos, acerquémonos y celebremos los santos misterios. Antes de comenzar, reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres el Rey de la Paz y el Santo de Dios. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que eres la luz que brillas en las tinieblas. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que eres la imagen del hombre nuevo. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios y Padre nuestro, que por medio de Santa María de Guadalupe nos has entregado a tu Hijo, concédenos por su maternal intercesión recibirlo con gozo al celebrar su nacimiento. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, la confianza que tenemos en Dios consiste en que, si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Si estamos seguros de que escucha nuestras peticiones, también lo estamos de poseer ya lo que le pedimos. Si alguno ve que su hermano comete un pecado de los que no llevan a la muerte, que pida por él y le obtendrá la vida. Esto vale para los que cometen pecados que no llevan a la muerte, porque hay un pecado que sí lleva a la muerte, por ese no digo que se pida. Toda mala acción es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege y no lo toca el demonio. Sabemos que somos de Dios, mientras que el mundo entero yace en poder del demonio.
También sabemos que el Hijo de Dios ha venido ya y que nos ha dado inteligencia para conocer al Dios verdadero. Nosotros permanecemos fieles al único verdadero, porque permanecemos en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos míos, no adoren a los ídolos. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos de Judea y permaneció allí con ellos, bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había
agua abundante. La gente acudía y se bautizaba, pues Juan no había sido encarcelado todavía. Surgió entonces una disputa entre algunos de los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación. Los discípulos fueron a decirle a Juan: «Mira, maestro, aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y del que tú diste testimonio, está ahora bautizando y todos acuden a él». Contestó Juan: «Nadie puede apropiarse nada si no le ha sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene a la novia es el novio. En cambio, el amigo del novio, que lo acompaña y lo oye hablar, se alegra mucho de oír su voz. Así también yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que él crezca y que yo venga a menos». Palabra del Señor. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, al principio de nuestra celebración dije que hoy estamos celebrando el cuarto día del jubileo de las 40 horas que se está celebrando en esta casita sagrada desde el pasado día 6 y que concluye el día de hoy. ¿Pero en qué consiste o de qué trata el Santo Jubileo? El Santo Jubileo de las 40 horas son las plegarias públicas y solemnes ante el Santísimo Sacramento expuesto solemnemente y que se hacen durante 4 días, 10 horas. Este modo de adorar al Santísimo Sacramento lo introdujo el misionero Gian Antonio Velotti en Milán en el año de 1527. El capuchino Giuseppe Piantanida de Fermo en 1537 introdujo la costumbre de que terminado el jubileo en un templo pasase a otro, resultando así una adoración ininterrumpida del Santísimo Sacramento. El Papa Clemente XI reguló esta costumbre mediante una instrucción llamada Clementina en 1705. El Papa León XIII, el 8 de diciembre de 1897, extendió la celebración del jubileo a todo el mundo católico. El Código de Derecho Canónico en el Canon 942 establece así: En las iglesias y oratorios, hágase todos los años la exposición solemne del Santísimo Sacramento que dure un tiempo adecuado, de manera que la comunidad local medite más profundamente sobre el misterio eucarístico y lo adore. Ya oiremos al final de la misa que, coparticipando de este santo jubileo y de la adoración al Santísimo Sacramento, podremos ganar la indulgencia plenaria concedida para esta ocasión. Hoy escuchamos en la primera lectura de la primera carta del apóstol San Juan, algo que a lo largo de estos días del tiempo de Navidad el apóstol nos ha venido repitiendo con fuerza, con firmeza, con mucha claridad: Dios es amor. Y eso es lo que existe entre Dios y nosotros en común. Él nos ama y nosotros amamos a nuestros prójimos. El amor hacia los demás es el lazo de unión entre Dios y nosotros. Entre más perfecto sea ese amor, más llegaremos a la perfección en Dios. Por eso
El mismo Jesús nos ha dicho: nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Quien quiera identificarse con Cristo, Hijo de Dios, debe llegar a la perfección en el amor. Entonces, junto con Cristo, será heredero de los bienes eternos. Porque quien ama no hace mal al ser amado, sino que busca su bien en todo. El que ama no puede vivir pecando, pues el pecado es una forma de rechazo del ser amado. Amemos para que así Dios permanezca en nosotros y nosotros en Dios. Entonces, en el día del juicio estaremos tranquilos, pues nuestra conciencia nada nos recriminará en razón de haber vivido en esta vida como Jesucristo vivió, amando hasta dar la vida por nosotros. Así nosotros hemos de amar los unos a los otros. Ojalá, mis queridas hermanas y hermanos, no nos quedáramos solo admirando a Jesús, sino que lo reconozcamos como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Hay muchas cosas que al embotar nuestro espíritu y nuestro corazón nos impiden abrir los ojos ante aquel que es nuestro Salvador. Ojalá y no lo dejemos pasar de largo junto a nosotros, sino que lo recojamos en la barca de nuestra vida para que nos acompañe y nos ayude a darle su verdadero sentido, su verdadera dimensión en nuestra diaria existencia. Nuestra oración solo tendrá sentido en la medida en que nos acerquemos a todo hombre que sufre para ayudarle a salir de sus miserias y hacer que sus momentos tormentosos se calmen. No podemos pasar de largo ante aquellos que viven en condiciones infrahumanas, azotados por la pobreza. Si queremos ser para ellos un signo claro de Cristo, será porque habremos llegado hasta ellos y les hayamos dado ánimo para seguir luchando, para darle un nuevo rumbo a su vida, pues junto con ellos trabajaremos para transformar nuestro mundo en algo más justo, algo más digno, algo más fraterno. Dios, que es amor, no podemos negarlo cuando estamos reunidos aquí, como esta mañana en la casita sagrada de Santa María de Guadalupe, para celebrar la Eucaristía. Estamos celebrando el memorial de su Pascua, de su entrega por nosotros. Así nos ha demostrado Él el gran amor que tiene por cada uno de nosotros. Por medio de su encarnación, el Hijo de Dios se hizo cercano a nosotros en medio de todos los males que muchas veces nos han aquejado. Él no se quedó en el cielo contemplándonos cómo caminábamos penosamente por la vida, oprimidos por el mal o por personas deshonestas y egoístas. Él bajó de su cielo y se puso junto a nosotros, no para infundirnos terror conforme a imágenes equivocadas que de Él hubiésemos podido tener, sino para tener misericordia de nosotros y darnos su paz. Hoy se hace cercanía a nosotros en la sencillez de un mendrugo de pan y un poco de vino convertido en su cuerpo y en su sangre, con todo su poder salvador de Dios. No tengamos miedo de ir hacia Él. Él jamás se volverá en contra de nosotros, sino que siempre estará dispuesto a perdonarnos y a recibirnos en la celebración festiva del banquete de su reino. ¿Cómo demostraremos ante los demás que nosotros hemos nacido de Dios? ¿Porque los amamos como Dios nos ha amado a nosotros? Dios quiera que así sea, pues efectivamente no solo nos hemos dejado de amar por Dios. Quienes tenemos a Dios por Padre, debemos amar a los demás como Dios nos amó a nosotros. Por eso, no podemos convertirnos en una mala imagen del poder salvador de Dios, aterrorizando a los demás con actitudes contrarias al Evangelio.
No podemos echar a perder las conciencias de inocentes. No podemos destruir a nuestro prójimo acabando con su paz, con su felicidad, con su seguridad y continuar llamándonos hijos de Dios. El Señor nos quiere cercanos entre nosotros como hermanos para buscar el bien unos de otros. Quien nos dé cabida en su corazón es porque va a encontrar en nosotros no una tormenta, sino la paz. Quienes acudimos al Monte Santo a orar, no podemos vivir desligados de las angustias y tristezas que aquejan a buena parte de las personas con quienes a diario nos encontramos. Al regresar a nuestra vida de cada día, vayamos con el poder y el Espíritu del Señor para fortalecer las manos cansadas y las rodillas vacilantes, para devolver la esperanza a los decaídos y la alegría a los tristes, pues llegaremos amándolos con el mismo amor que Dios nos ha tenido y que ha infundido en nuestros corazones. Dios, Padre misericordioso, nos conceda, por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe y la de todos los santos y beatos cuya memoria hoy estamos celebrando, la gracia de que cada uno de nosotros sea un signo del amor de Dios para nuestros hermanos, especialmente para los más desprotegidos, para los que sufren, para los que están marginados y abandonados, para quienes han perdido el sentido de su propia vida, para que recuperando la paz en Cristo nos encaminemos juntos a la posesión de la patria eterna que Él mismo nos ha prometido. Así sea. De pie. Oremos a Jesús el Señor, que como el esposo que sale de su alcoba ha brillado como salvador de los hombres para librarnos de la oscuridad e inaugurar su reino de luz y felicidad. Oremos y digamos a cada petición: escucha, Señor, la oración de tus hijos. Escucha, Señor, la oración de tus hijos. Por los pastores de la iglesia, para que mediten en su corazón lo que han oído del Hijo de Dios hecho hombre y lo anuncien con celo a sus hermanos, oremos. Escucha, Señor, la oración de tus hijos. Por los que gobiernan en los pueblos, para que dirijan sus decisiones hacia una verdadera paz y no aparten nunca a sus súbditos del camino que conduce a Cristo, oremos. Escucha, Señor, la oración de tus hijos. Por los débiles, los oprimidos y los que sufren, para que experimenten la presencia del Señor y su brazo poderoso los libre de sus males, oremos. Escucha, Señor, la oración de tus hijos. Por todos nosotros, para que sepamos recibir a Cristo como lo recibió María y con ella conservemos y meditemos sus palabras en nuestro corazón, oremos. Escucha, Señor, la oración de tus hijos. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California, oremos. Escucha, Señor, la oración de tus hijos. Dios nuestro, que por medio de Santa María Virgen has dado al mundo a tu Hijo, gloria de Israel y luz de todos los pueblos, escucha nuestras oraciones y concédenos que a imitación de María proclamemos a Cristo como Redentor y lo adoremos como Dios Salvador, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Thank you.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Padre Santo, al conmemorar a Santa María de Guadalupe, recibe los dones que te presentamos y concédenos que, llenos de alegría por el nacimiento de tu Hijo, seamos una ofrenda santa y agradable a ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, en esta celebración de la gloriosa Virgen María, porque en la encarnación de tu Hijo, su madre lo concibió creyendo, y creyendo lo mostró a los pastores que esperaban el consuelo de Israel. Ella, en su maternal título de Guadalupe, ha enseñado a nuestro pueblo a caminar en la fe, para que, creyendo en tu amadísimo Hijo, el Verbo de la vida, nuestra esperanza lleve a cabo su obra de salvación en medio de nosotros. Por eso nosotros, tus hijos de adopción, bajo la amorosa mirada de Santa María de Guadalupe, cantamos la grandeza de tu amor, unidos a los coros de los ángeles, cantando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre,
Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre.
Oremos. Dios y Padre nuestro, alimentados por esta Eucaristía, te pedimos que nos concedas confesar con las palabras y las obras que tu Hijo Jesucristo, nacido de la Virgen María, es Dios con nosotros, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hoy no daremos la bendición como en las misas normales, porque vamos a llevar al Santísimo Sacramento a su capilla para poder que ahí permanezca para que vayamos a adorarlo. La indulgencia que se nos concede en este jubileo de las 40 horas es precisamente adorando al Santísimo Sacramento por lo menos media hora, ganar la indulgencia plenaria, o sea, la condonación total de las penas temporales que merecemos por nuestros pecados, cumpliendo también las condiciones que la Iglesia nos señala: confesión, comunión, la oración por las intenciones del Papa. Padre nuestro, Ave María y Gloria. Angeli gloriosi, corporis mysterium, sanguinis quae preciosi, quae in mundi precium, fructus ventris generosi, cresce fudi gentium. Nobis natus, ex in tacta virgine, et in mundo conversatus, sparso per visemine, sui moras incollatus, miro plausi in ordine. In supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, cibis in de calibus, cibum turbe duatene, sed ad suis manibus. Per vulcado panem bedum, per vocarmen efici, vid quae sanguis Christi medum, essi sensus deficit, affirmandum con sincerum, sola fide sufficit. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí. Venid, adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor. Nuestro amor oculta en el sagrario su gloria y esplendor, para nuestro bien
se queda en el santuario esperando a justo y pecador. Gran prodigio del amor divino, milagro sin igual, prenda de amistad, banquete al peregrino, no se come el cordero celestial. Altísimo Señor, que supiste juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera volver a amar y convite de amor que hoy nos da el Señor, este divino pan de tan dulce sabor, de tal gracia y virtud que da